aldia pasadan astekoa da. Pasadan astekoa 18ak. Nahi badizu esango dizuet, hori zen eta. Lengo astekoa da. Hori. Gelditzen dira kanpoa antxema baino barro, txusta, lekitz, eta didak bila. Didak hasi da entrenatzen normal. Manu de Morales esanatuta da. Murtzian dago froga batzuk egiten eta, bueno, momentuz lesionatuta da, beste guztia. Ondo, bueno, Didak, oraindik gaur izan da bere lehenengo entrenamentua. Eta hemendik aurrera, suposatzen dut, ja guztiekin hasiko dela, pazientziaz, baina, bueno, gaur, eta atzo ere bai, entrenamentu osoa egin dudan egin, eta ondo aurkitu da, eta... Baina tomatzen da. Bai, 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 normal, normal, eta denbora asko dara ma jokatu gabe, eta denbora behar du, baina hosi gaude bintzat bate gehiago dala hemendik aurrera, ez? Bueno, baiza, azte laburra lanerako nik ezagin porrota baten ondoren onena lehen bailen jokatzea den, baina prestaketarako behar bat ez da aproposena, ez? Hain denbora gutxi hori partida izatea. Bueno, denbora pila bat eukien duen deporren partidua prestatzeko eta galdu ingen duen, ba, bueno, hain suposatzen dute ez zaigula gaizki etorriko lehen bailen jokatzea. Beraz, bueno, ez... Hola, da torre ez, da torren moduen hartu behar da, eta hain urrengo amarregunetan lau partidu ditugu, eta, bueno, lasai, ondo prestatu, ilusio sartu, eta bentsatu gogotzu gaude, ez, galtzetik zatozenean, ba, beti daukazu kriston gogoa berri urrengo partidu azteko, eta horretan gaude. Sentsazio ez, asko itziten ari da, realitateare hor dao, hiru partida ja lehen mailan, ze ondoria atera zuen? Bueno, ba, ondorio bat atera dugu, ba, hiru partidutan egon garela partidua berdintzeko edo irabazteko sorian behintzat. Ez garela izan hiru partidutan arerioa baino askoz gutxiago edo bat ere gutxiago. Ondorio gehiago arazoak izango ditugula erasoan golak sartzeko, behar bada. Baita ere ondorioak baloia asko guk daukagunean arazo gehiago daukagula. Ez, nik uste ondo mugitzen dugula, baina azkenean guk partiduaren pisu eraman behar dugu, ba, zailtasun gehiago daukagula. Eta, bueno, ba, taldea, dibet lehenengo gunean, edo irabazten doanean, edo emaitza alde daukanean, ba, badakila jokatzen ez, toki gehiagorekin, baina toki ez daukanean, ba, danak bezala, ba, kostatzen zaigu, talde guzti kostatzen zaigu hori, eta guri gehiago, ez? Eta ondorioak pixkat horrek lehenengo hiru partiduta, baina oso bai horra naiz, oza, ikustu taldea lehiatzen edo zinen kontra. Reala, Atletico Madrid eta Deporren kontra, nik uste kidu talde lehenengo mailakoak nahiko onak diala, eta ez dut ikusi gu baino gehiago izan bidenik, edo entzat beti egon gara hor, ba, bueno, gol baten aldean, edo gola, edo bera, baina asmoa hori da hemen dik aurrera baita. Lehia paretsua bihar, espero da, erizi, behar bada, bidea erakutsi aldizue, antzeko lekuti datorren lako biharren mailan oso demoraldi hona egintzun duela bi demoraldi, entrenatzaile bera dara maila hiru urte, eta defensan oso talde sendoa. Orduan erakutsi zuen, joan zen urtean mailari hautsi zion, eta pixkat, zuen antzeko talde izan daiteke, bihar. Bai, bai, pasadan urtean komentatzen genduen, ez pixkat, hombre, pasadan urtean bigarren mailako partidak ikusten genituen, eta baina lehenengo mailare beti jarraitzen zuela, ez? Igual ez bete-betean oso zori, baina eta eltxe ikusten genuenean, ba, beti komentatzen genduen, ba, bitu. Talde polita gure antzekoa, jokatzeko era ere nahiko antzekoa, ideiak ere batzuk igualak, eta ba, bueno, ba, izpilu bat bezala, ez? Komentatzen duzun bezala, ba, talde antzekoak edo behintzat gure asmoa da, ba, beraien bidea egitea, ez? Eta azken galdera bat, ja, berriei pixka kostatzen nahi zaia sartzea, denbora kontua da, pixkanaka sartzen nahi dia, nola dago asuntua? Ba, betu hor daude gehien bat bi arazo handi edo txiki edo bi arazo. Bat, berandu etorri diala, eta gehienak etorri diranak aurre denbora aldi egin gabe, lagun arteko partidua jokatu gabe, eta, klaro, gero horrei buelta ematea, aste beten edo bi astetan edo hiru astetan ez ari buelta ematen horrei. Eta gero baita ere gure taldeak dituela ezaugarri batzuk, eta jokatzeko era bat, eta jokalariak, gu ditugun jokalariak, ba, ez dakit zen denbora urtetan egon bia batera jokatzen, eta hain barriak bat dozenak, ba, kostatzen zaie, pixkatu lertzea zer nahi dugun, zer ez dugun nahi, eta kostatzen zaie, baina hori nire lana da. Behar bada alde hortatik ez badaude prest, nire erantzunkizuna da, ez? Baina, aldi berean, fizikoki ere, nik batzuko hain dik ez ditut ondo ikusten, ez? Deia hemen kasua didez, erdekitzena, ba, hau hendik arazoa da, nik fizikoki ez dut
da bate ondo ikusten, orduan behar du denbora, eta denbora deianek dara maski gurekin 10 egun edo 15 egun edo eta denbora ez da 10-15 egun. Eta denbora da gehiago, lehenengo mailan jokatzeko ritmo eduki behar duzu, eta orduan, bueno, deianekin pixkat pazientzia gehiago eduki behar dugu, eta bueno, pio ere jartzen ari da pixkanaka fiziko kio beto, baina pixkat falta zaio, Derek oso ondo dago, boaten oso oso ondo dago entrenatzen, eta laizter ikusiko zuez, oin lau partidu datoz jarraian eta bere jarrera oso ona da, oso ondo dago fizikoki, eta ba, gertu dago jokatzetik, eta edozein momentutan ikusiko zuez, behar bat da behar da, ba, ondoen dagoena momentu enten, baina beste barriak ba, kostatzez aie pixkatez. Ez claro, da, konpartatzea zela misma, pero imagino con tantos partidos seguidos, algún cambio habrá que hacer, no? Por lo que decía, sí que es verdad que los nuevos igual, no están tan, como dices tú, tan finos o por todo lo que hay, pero al final es la fuerza, ¿no? Para no cargar mucho a la gente, ¿o? Sí, pero vamos a intentar poner el mejor equipo cada semana. No hay problema ahora de sobrecarga de partidos ni nada. Venimos de 10 y algo, estamos en la jornada 3, 17 días veníamos de no jugar partido y ahora hemos jugado el... Tenemos 5 días de un partido a otro, no hay problema. Quizás donde más problemas vamos a poder tener es desde el día del Villarreal a San Mamés, que aquí jugamos un miércoles a la noche y el sábado tenemos que volver a jugar. Ahí podemos dar frescura y tal, pero ahora de momento los cambios que hagamos los haremos pensando en ganar el partido o por cambios, digamos, necesidades tácticas del equipo, pero no por darle descanso a uno en la jornada 2, no hay que darle, están todos perfectos, o sea que más será pensando, si hacemos cambios mañana serán pensando en mejorar el equipo, no en darle descanso a nadie. De ahí se desprende que no va a haber excesivos cambios en el once inicial que presentes en el Che, ¿no? Ya veremos, a ver, puede haber algún cambio, pero desde luego muchos no, porque por dos razones. Una, por lo que os he dicho, porque hay todavía gente que yo no le veo para jugar 90 minutos. Esa es una razón clara. Y la otra razón clara es que el equipo, en las tres jornadas yo le he visto bien al equipo. Hayamos ganado, hayamos perdido, pero no he visto que tengamos una necesidad de hacer 7 cambios. Es que el miedo que tenías antes del partido del Depor, que decías en rueda de prensa, que decías, ostras, que la gente está demasiado confiada, pese a la derrota, ¿se te quitó el miedo con la actitud de los jugadores y de la gente? Sí, pero no, yo a ver, no dije nada de... O sea, con el público estoy más que encantado, más que... O sea, tengo una admiración tremenda por todo el mundo de aquí, de la afición y tal, simplemente avisé para nosotros también, para los jugadores, un mensaje de que aquí cada partido tenemos que coger un punto de donde podamos, y no se puede ganar, hay que empatar, y eso un poco en ese mensaje, que no iba a ser fácil como pasó, ¿no? Pero luego se vio que no perdimos por eso, perdimos, bueno, tuvimos un error, un tiro en 90 minutos, nos hizo un equipo de primera división un disparo en 90 minutos, y luego a nosotros nos costó un poco, lógico, pero no, yo estuve encantado con el rendimiento del equipo, digamos, la actitud que tuvo el equipo de hasta el último minuto intentar y tal, y luego con la gente estoy, vamos, encantada, ¿no? Pero que la gente tiene que saber que esto pues va a estar complicado, pero visto al equipo me da, soy muy optimista. ¿Cómo le ves al Elche? Pues el Elche, bien. El Elche tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene un balón parado muy bueno con sus dos laterales, ¿no? Con Edu Albacar sobre todo, que le pega muy bien. Damián también, los dos laterales le pegan muy bien. Tiene dos medios centros ahora mismo, con Mosquera y con Adrián, que juegan muy bien al fútbol. Dos zurdos que inician el balón muy bien y que juegan muy bien. Y luego arriba tiene velocidad, ¿no? Creo que los dos fichajes que ha hecho en la banda derecha, tanto Rodríguez como el punta, son jugadores rápidos, que si les dejas espacios pues te pueden hacer mucho daño, y es un equipo sobre todo muy trabajado tácticamente, ¿no? Está sobreviviendo en primera gracias a un muy buen trabajo colectivo, a un equipo ordenado, y lo tiene todo, ¿no? Te puede hacer daño a balón parado, te puede hacer daño con su velocidad, como os he comentado, y bueno, te puede hacer también daño teniendo el balón, porque sus dos medios centros juegan muy bien a fútbol, y bueno, es un equipo completo. Pero bueno, nosotros también somos un buen equipo, creo yo, y podemos ganar allí. De hecho, tenemos muchas ganas de que llegue mañana. Han encajado 6 goles en 3 partidos. Puede ser un dato, en fin, ya veremos lo que pasa, pero bueno, en fin, puede dar cierta pista, ¿no?
Bueno, han jugado contra el Barça también, ¿eh? Ya veremos a ver cuando vayamos los demás ahí. Allí tienes que contar que tres goles, con esos ni los cuentes, porque no, a ver, bueno, nosotros también somos un buen equipo defensivamente y quizás pues eso, intentar mejorar un poquito en ataque, ¿no? El otro día no es normal que dominando 70 minutos tienes que hacer más ocasiones, es más agresivo ofensivamente, ¿no? La agresividad no solamente es defensiva, ¿no? La agresividad tiene que ser ofensiva también y en eso pues cuando estás la mayoría del partido cerca del área rival tienes que dar ese paso en ese centro, en esa llegada, en llegar más gente al área, ¿no? Creo que en eso podemos mejorar y en lo demás seguir como estamos. Antes has comentado que Manu del Moral está en Murcia haciendo pruebas, pero que se ve algo... Bueno, anda con unos problemas en el pie y hay un buen especialista y bueno, lo va a mirarse y tal, y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice, porque el hombre lleva mucho tiempo entrenando con dolor y no lo tenemos disponible para los partidos. Le hemos utilizado un par de días, 20 minutos o media hora, pero no está para más, se retira de los entrenamientos y necesitamos que esté bien, porque ese sí que te da eso que necesitamos. Ese sí que es un futbolista que te eleva un poco el nivel y que es un futbolista que para nosotros es muy importante. Y necesitamos tenerlo.